¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy ya es lunes 21 de agosto del año 2023. Hoy celebrando a San Sidonio. Así que muchas felicidades para todas las sidonias y los sidonios hoy en su santo o en su cumpleaños. Pues miren, una tarde soleada aquí en el puerto de Veracruz. Me encuentro aquí en Playa de Hornos del puerto de Veracruz. Allá vemos al fondo la playa Villa del Mar. Y miren, ya en esta última semana de vacaciones de los niños de primaria y secundaria, porque ya el próximo lunes 28 de agosto, ya todo el mundo a la escuela, ahora sí. Y miren, ahí andan los niños ahorita aquí en esta playa de Playón de Hornos y Villa del Mar. Ahí andan todos los niños bañándose ahí en el mar y disfrutando de estas vacaciones, ya de esta última semana de vacaciones. Y miren, aquí están todas las lanchitas, ahí están todas las lanchitas, porque ahorita veo que no salieron porque está formándose una depresión tropical acá en el Golfo de México, en la parte oeste, que va hacia allá, hacia la parte de Texas, a la parte del sur de Texas, fronteriza con el norte de la República, con Tamaulipas. Y por eso va a empezar a incrementarse un poco el oleaje, según los pronósticos. Está corriendo un poquito de viento. Miren, ya se empiezan a ver las primeras banderitas de las fiestas patrias. Ya están empezando a poner las banderitas, porque ya exactamente en 10 días ya se termina el mes de agosto y ya arranca en 11 días el primero de septiembre, ya el mes patrio. Por eso es que muchos ya les están poniendo las banderitas a sus coches, a sus, aquí en este caso a las lanchas, en sus casas. Están empezando ya a adornar, en unos días más van a empezar a adornar ya con las fiestas patrias 2023. Pues miren, los saludo, amigos. Está sabroso y picosito el sol esta tarde de lunes, arrancando ya la semana. Les comento, para los que no han visto, que ayer hicimos recorridos, fueron ayer tres videos, ayer domingo, hicimos el recorrido de la avenida Jiménez Norte, desde el entronque con la avenida Allende Norte, y llegamos hasta la calle de Yáñez. Y de ahí hicimos el segundo video de la calle de Yáñez, pasando por el puente Jiménez, el puente Chueco, que también le llaman, y llegamos hasta lo que es la parte de la zona centro, hasta la calle de Miguel Lerdo. Ahí fue donde ya terminamos. Y después fuimos, porque fue ayer el Día Internacional del Folclore 2023, estuvimos ahí también con los sones jarochos, ahí en el Zócalo del puerto de Veracruz. Les digo, para que vean ustedes el video, los diferentes conjuntos que se presentaron ahí de sones jarochos. Pónganle ahí Leo Martz, Día Internacional del Folclore 2023. Fueron los tres videos que hicimos ayer, y el sábado también hicimos otros recorridos. Fueron dos por la avenida Díaz Mirón, dividida en dos partes, desde Manuel Doblado. Llegué hasta Juan Enríquez, hasta la calle de Mina, Javier Mina, y de ahí hasta Simón Bolívar. Fue la segunda parte. Así que les digo, para que ahí los busquen, esos fueron, como quien dice, cinco videos entre sábado y domingo de los largos. Y ahorita pues estamos haciendo este video mediano. Miren, ya estoy viendo que se empieza a nublar para allá, para la parte del Golfo de México, del mar, porque también viene la onda tropical número 24 y está anunciada lluvia incluso hoy, desde hoy en la tarde en adelante. Así que hay que aprovechar ahorita la mañana, ahorita ya son ya las 3 de la tarde, hay que aprovechar la tardecita antes de que llegue la lluvia, porque también ya veo que allá al fondo, donde está Boca del Río, también allá ya se ven nubes, bastantes nubes allá de todo lo que es la zona de los Tuxtlas, se ven las nubes desde aquí, así que toda esa lluvia va a venir para en la noche para acá, así que hay que aprovechar. Pero miren, para acá también veo nubosidad. Acá está toda esta parte donde están todas las palapas de mariscos, que aquí también pueden venir a las palapas de mariscos. Ahí le mando saludos al amigo Noé Rueda, porque él me dijo que iba a venir ahora que estuvieron acá en el puerto de Veracruz con su esposa Bertalicia. Me dijo que iban a venir a las playas de aquí, de Villa del Mar,
y del playón de aquí del puerto de Veracruz. Pues miren, está lleno de gente, ¿eh? Para hacer el lunes, hay bastante gente. Ayer también había mucho turismo. Allá anduvimos por el malecón, por el Zócalo, que les digo que fuimos a grabar el Día Internacional del Folclore 2023. Y había mucha gente ahí con los del Güero Güero, en el malecón, en los tranvías turísticos. Así que ya aquí sí se va a incrementar, ahora que se aumenta de tamaño la depresión tropical, se vuelve huracán, no sabemos todavía, dependiendo cómo estén las aguas por allá, pero andan como en 30, 32 grados el Golfo de México, así que lo más seguro es que sí se va a incrementar, así que va a aumentar en unos días más el oleaje aquí. Ahorita aquí hay olas pequeñitas, miren, hay unas olitas aquí pequeñas nada más. No está tan fuerte el oleaje, pero si se crece esa depresión tropical, esa tormenta tropical que se va a formar después, sí va a haber oleaje por acá. Bueno, amigos, pues como siempre los voy a dejar con las imágenes y los sonidos originales de aquí, de estas playas de Playón de Hornos, y allá más adelante la playa de Villa del Mar. Así que transmitió para ustedes su amigo Leo Martz. Y miren, ya se empiezan a mover ahí se empiezan a menear ya las lanchitas, como que ya quiere aumentar un poquito el oleaje. Miren, ya un poquito se empiezan a mover las lanchas. Yo creo que por eso los amigos no salieron hoy. Miren, están aquí todas las lanchitas. Les han de haber dicho que no salieran ahora, porque se iba a incrementar el oleaje. Bueno, amigos, y miren las banderas cómo se están moviendo. Hay viento del norte, se están moviendo las banderitas. Así que pues los dejo como siempre. Aquí déjenme abajo en sus comentarios. Todavía tienen tiempo de venir al puerto de Veracruz. Queda una semana desde hoy y hasta el próximo domingo. Para que se vengan a la última semana de vacaciones de verano 2023. Así que transmitió para ustedes su amigo Leo Martz. Y los dejo con imágenes y sonidos de aquí, de estas pequeñas olitas que apenas empiezan a llegar. Gracias, amigos.